no ha existido de partida. Segundo, es porque este gobierno, a través de su Secretaría de Pesca, no ha tenido la voluntad política para solucionar los problemas de los pescadores. Hoy día deberíamos estar sentados en una mesa solucionando, tal como lo dijo la presidenta del Chile en su programa de gobierno, dijo que se iba a revisar la ley longuera. Lo dijo en el discurso del 21 de mayo, que iba a revisar la ley longuera. Y el subsecretario de Pesca no ha tenido la voluntad política para que eso se ocurra. Hoy día, si los pescadores están en la calle, cesantes y protestando, ha sido única y exclusivamente por responsabilidad del subsecretario de Pesca de este gobierno. Bueno, acá el hecho de que estemos acá manifestándolo es porque no han sido acogidas nuestras demandas. Esta demanda no es porque queramos que lo den algo, lo regalen algo. Si aquí un problema no lo causó el pescador de Sanán, lo causó el gobierno al aprobar una ley arbitraria que los quitaba, los dejó sin pan y agua. Básicamente se trata de que dejaron a 1.200 pescadores sin pega 6 meses. Así que por lo mismo aquí estamos organizados, manifestándolo. Vamos a llegar a la intendencia, queremos una mesa de trabajo, queremos indemnizaciones, queremos trabajo, queremos cuotas. Así que todas esas cosas tienen que ser acogidas hoy, o si no, esto se va a postergar. Va a estar hasta el lunes, martes, miércoles, los días que sean, hasta que llegue un arreglo. Ese es como el contexto de la... Todo pasa por una ley de pesca, ley longueira, que los cago a todos.